Y llegó el momento de conectarnos también con esa solidaridad, con ese momento de pensar en el otro, en las necesidades del otro, y es al momento de donar sangre. Hay que crear conciencia. ¿Usted ya es donante de sangre? ¿Ha donado alguna vez sangre? Yo he donado sangre. Bueno, tengo varias preguntas sobre el tema de donación de sangre, así que vamos a hacer conexión con nuestra invitada especial a esta hora de la mañana, que justamente ya está lista, muy juiciosa, se conectó. Y mírenla, ahí está, sonriente, mi querida Alex. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy contentos de recibirte y de dar este buen mensaje a la sociedad, y es la importancia de que seamos donantes de sangre. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y estamos atentos a sus llamados y en especial hacer esa cordial invitación. Bueno, primero mi nombre es Alice Botello, soy técnico en auxiliar de enfermería y actualmente formo parte de la Cruz Roja Colombiana del Norte de Santander. Muy bien. En el voluntariado de Dama Gris. Pero hágame ahí una, vamos poco a poco. Mi Alex, vamos poco a poco. Vamos pasito a pasito, despacito. ¿Qué tal si le contamos? Con mucho gusto. Alex, ¿qué tal si le contamos a los televidentes cómo se ha visto afectado el banco de sangre debido a esta pandemia? ¿Cómo han sufrido ustedes las consecuencias? Bueno, el banco de sangre en el norte de Santander se ha visto afectado. ¿Por qué? Porque la gente le da miedo ir a donar. ¿Me van a contaminar? No, ¿yo qué tal las agujas de otra persona? No, tenemos un banco de sangre muy seguro, muy, muy seguro. Tenemos los protocolos de bioseguridad, el personal que está ahí es muy capacitado para hacer esos procedimientos, utilizando todos los elementos de bioseguridad. Entonces, es muy seguro la donación en el banco de sangre. Bueno, mi querida Alex, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre? Para que la gente en este momento que está en su casa tenga en cuenta esos ítems. Bueno, primero que todo, ser una persona muy sana. Tener muy buenos hábitos de salud. O sea, sentirse uno muy bien para ser ese donante. Otro de los requisitos es ser mayor de edad, menor de 65 años, no haber tenido gripa en las dos últimas semanas, no haberse purgado, no haber visitado el odontólogo durante las dos últimas semanas, no tener enfermedades crónicas como cáncer, como VIH, no haberse vacunado en el último mes con vacuna de fiebre amarilla y tétano. Y una cosa muy importante, tener una pareja estable. Eso es una de las principales, especialmente en los últimos 6 meses, tener una pareja estable. Me gusta. Otro de los requisitos, no haberse hecho tatuajes. Ah, vea pues. Alex, me gusta las recomendaciones que está haciendo. Menos de un año, no haberse hecho tatuajes antes de un año. Entonces, son como los requisitos ahí indispensables para poder ser buen donante de sangre. Alex, pero te tengo otra pregunta. ¿Cada cuánto uno puede llegar a donar sangre? Yo recuerdo que hace unos 2 años doné, después, bueno, quedé en embarazo, pero... Ah, bueno, pues entonces ya tenemos una paciente para que nos vaya a visitar. Las mujeres donamos sangre. En este tiempo de pandemia donamos sangre las mujeres cada 4 meses. Pero especialmente los hombres sí estamos haciéndole una cordial invitación. Cada 3 meses los podemos estar esperando para esa donación de sangre. ¿Y los hombres? Cada tres meses. Los hombres. Bueno, mi Alex, tengo una pregunta de un televidente que nos dice que en el año 2010 tuvo paludismo, ¿verdad? Y no sabe, señor, si ya han pasado ya casi 10 años, ¿verdad? 11 años, más o menos 10 años desde esa fecha, yo ya me fui al 2021. Pero esa persona dice, bueno, yo soy un tipo de sangre bastante particular, que es O negativo, ¿verdad? El O negativo es un tipo de sangre pues no tan común. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Sí, señor, es una sangre... A veces en las emergencias es muy difícil de conseguir y por eso
es importante mantener un stock con tiempito con todos los tipos de sangre. Bueno, entonces él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo donar o no puedo donar, Alex? No, él no puede donar. Igual que los pacientes que hayan sufrido de Chagas o de leishmaniasis, no pueden donar sangre. Eso sí está ya comprobado que esos pacientes no donan. Esos pacientes lo que hacen a sus vecinos, a sus amigos, para que vayan y donen por él para cuando la necesiten. ¿Y si alguien ha sufrido de hepatitis, Alex, podría o no podría donar? No, señora, tampoco donan los pacientes de hepatitis. Bueno, eso es bueno tenerlo en cuenta, mi querida Alex. Pues yo quiero hacer en este momento una petición especial a que usted le haga la invitación a todos los colombianos y a toda la gente que también nos ve en el exterior a que busque los bancos de sangre, principalmente de los hospitales públicos que necesitan mucho esta ayuda, de la Cruz Roja, las entidades que se encuentran seccionalizadas en cada uno de los departamentos y ciudades, y que pues si de pronto tiene un banco de sangre privado, igual la donación es importante, porque hay que decir que también la responsabilidad de los bancos de sangre privados es surtir o tener un convenio con los bancos de sangre públicos. Entonces hay que motivar a la gente a donar. Bueno, generalmente la Cruz Roja tiene bancos de sangre en todo el país, pero aquí en Norte de Santander nosotros no lo tenemos. Entonces la cordial invitación es a que donemos al banco de sangre del departamento que está ubicado en el Hospital Erasmo Mejoz. Usted sabe que en cualquier desastre o emergencia, ¿a dónde vamos? Al Hospital Erasmo Mejoz. Entonces allá es donde vamos a encontrar y vamos a solicitar ese stock de sangre que necesitamos. Entonces invitamos cordialmente a los hombres que nos visiten con más frecuencia. Estamos trabajando todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No se asusten que solamente extraemos 470 centímetros de total de la sangre, y esos 470 centímetros nos sirven para salvar 3 vidas, porque la sangre total está compuesta por células y líquidos. Entonces, aparte, separamos las células del líquido y por eso salvamos 3 vidas. Bueno, tranquilos que Alex no muerde. Alex tuya, es diferente. Mi querida Alex, un beso y un abrazo enorme desde la distancia, y qué bueno que la gente y la Cruz Roja de Norte de Santander esté muy pendiente de todo lo que hacemos en el Canal TRO para llevarle la información pertinente a los televidentes y a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes y la cordial invitación. Si quieren saber más sobre el banco de sangre, a qué horas puedo ir, se pueden comunicar al 582-9510. Ahí las personas están atentas a su llamado y a que nos visiten. Frecuentemente estamos abiertos a esa invitación, y especialmente los hombres. Los estamos esperando cada 3 meses. Muchísimas gracias. Feliz día. Hombres, hombres, a sintonizarse entonces con toda la información.